Ya estamos en las calles de Lima, confirmado, porque tenemos un barbijo. Está totalmente gris el cielo, así que estamos acá. ¿Qué onda con el COVID? Estuve en Bolivia, estuve en Argentina. Creí que se había acabado. Allá está totalmente extinto. Esto no lo uso hace 40 días, como se llamaba. Les pido disculpas, sinceramente, si están comiendo un pancito con manteca. Hoy me toca gozar con la comida más rica del mundo. Ya, vinimos en avión en oferta de lata, después un taxi VIP hasta Tumbes. Y ahora está el 10 soles, el más barato, el viaje más largo de 10 soles. Qué lujazo, ¿eh? Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA. Y en el video de hoy, amigos, vamos a viajar al hermosísimo, al riquísimo Perú. Ya nos estamos volviendo a casita, estamos en el Ezeiza, en el Ministro Pistarini, en Argentina. Y vamos a ver todos los papeles que nos están pidiendo para ingresar a Perú. Vamos a viajar vía Chile también. Y vamos a llegar a Perú rápido, espero, a comer un rico cevichito y a darle un beso hermoso a mi novia, que la extraño ya demasiado. Qué rico, qué rico. Y ya son dos meses casi, amigo, que estás fuera del hogar, así que la espera se nos va a hacer un poquito ansiosa, pero hay lugar para acostarse a dormir. Acordate también de suscribirte al canal, seguirme, apóyame, vamos. Vieron que ahora, con todo el tema de que siguen las regulaciones de la pandemia, tenemos que venir como 4 horas antes acá y me pidieron un montonazo de papeles. Estoy haciendo un poco de oficina acá. Decí que hay internet y hay unos lugares como para hacer home office. Ahí hay como unas escrituras para hacer home office, porque si no, un despropósito venir tan temprano, ¿cierto? O sea, tengo 4 horas de espera y 2 horas y media de viaje. Una vergüenza. Ahora les voy a mostrar igual los papeles que sí me pidieron para viajar, porque yo preparé un montón de papeles, pero me pidieron algunos. Lo bueno es que más tranquilo con las mascarillas. Ponele, ya no te piden KN95, nada. Ya, podés venir con una de telita. Bueno, pasaporte, una KN95 por las dudas. PCR negativo, obligatorio. También me pidieron la vacunación completa, también la presenté. Declaración jurada para ingresar a Perú. Acá está, esta es obligatoria. PCR y declaración jurada, o declaración jurada más vacunas. Y también acá en Argentina me pidieron una declaración jurada para salir del país. O sea, es el colmo, ¿cómo que para salir? O sea, ya está, cuando el chabón se va no es tu problema. Igual la hice en el teléfono, inclusive, y todo bien. Así que esos son todos los papeles que te piden. Y para entrar al aeropuerto ni siquiera me pidieron esto, que era como algo que me habían dado, como una especie de, bueno, una constancia de que sí vuelo, nada más. Ahora vamos a hacer alguna comprita en el free shop, algunos chocolates para llevarle a mi girl, para que esté súper contenta. Y bueno, y después el avioncito. Y tenemos parada en Chile. Voy a estar en tránsito allá, pero bueno, no pasa nada. Ahora se habilitaron varios vuelos. Hay más movimiento, pero igual estaba tranquilo el aeropuerto. Todavía estaba tranquilazo. De todas maneras, el Maestro Pistarini Ezeiza es un sitio muy cómodo. Tenemos el wifi, tenemos las pantallas. Hay lugares donde recostarse. Hay escritorios para trabajar, enchufar la compu. Están los baños súper cómodos. Como todo aeropuerto, un poco caro comer, obvio, normal. Pero mirá, hasta unos cochecitos para llevar a tu nene, te dan y todo. Ya nos toca abordar, ya vamos subiendo al avión despacito. ¿Cuál será esa línea aérea? ¿Todo violeta? Una que debería auspiciarme. ¿Cuándo me van a auspiciar? Mirá, hasta me entran las piernas completamente y todo en el vuelo más barato que conseguí. Estamos listos para volar y llegar a salvo. Bueno, gente, llegamos a Santiago. Salvo y salvo, es lo que cuenta, es lo que importa. ¿Tardamos? Un montonazo tardamos. ¿Por qué tardamos? No lo sé. ¿Me dieron algo de comer? No me dieron nada. Estoy cagado de hambre. Pero estamos con vida en Chile. Es muchísimo. El aeropuerto de Chile, enorme, es realmente grande, grande, a tal punto que no hace falta caminar porque te llevan estas cositas. Les quedó hermoso el aeropuerto de Santiago. Eso sí, los controles en Chile muy exhaustivos, por suerte yo zafé. Miren, gente, Chile todavía tiene muchos controles para ingresar al país. Miren, ahí son los controles para ingresar al país. Creo que te hace un PCR y tenés que hacer cuarentena. Qué bajón, cuarentena. No. Me hago más una cuarentena, pero que me ponga un arma en la cabeza. Yo, por suerte, estoy en tránsito, o sea, voy a Lima, así que me quedo como aislado, ¿eh? No, o sea, no puedo salir de acá. Y tranqui, tengo que esperar nada más, me voy. Tuve que hacer aduana de nuevo, otra vez sacar la compu de la mochila, todo. No sé por qué me obligaron a hacer aduana, no me tocaría. Pero bueno, ni modo. Suerte que la droga me la sacaron antes ya en Argentina, si no, estaba cagada. Les digo que el vuelo viene medio problemático, pero acá en Chile derrapó. Nos hicieron hacer una fila al pedo. O sea, hicimos una fila de un trámite que íbamos a hacer que no terminamos. Y ahora están haciendo toda la fila, pero todos apretados. Sin distanciamiento, nada, un desastre. Re mal. No sé por qué no tienen un parlantito para hablar, algo, no se escucha nada lo que dicen. Caos. Sky acá en Chile, caos. Vale, en general, Sky, caos, pero así no me van a auspiciar nunca.
Bueno, finalmente vamos a abordar. Cada vez más cerca de mi rico Perú, cada vez más cerca del rico Perú. Vamos, 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 hace un frío acá, chicos. Te digo una cosa que le voy a reconocer a la gente de Sky, es que prolijito se sale del avión. Primero esta fila, después la otra fila. El otro día volé con Latam, un caos, todo el mundo se paró al mismo tiempo. Nadie decía nada, un desastre. Pero acá, hermoso, salimos todos prolijitos. Estamos en Perú, solo me falta ceviche y mi novia. Ya estamos, ya estamos. Y unos soles, voy a cambiar soles porque no traje nada. Bueno, gente, como ven, ya estamos en las calles de Lima, confirmado, porque tenemos un barbijo. Está totalmente gris el cielo, así que estamos acá. ¿Qué onda con el COVID? Estuve en Bolivia, estuve en Argentina, creí que se había acabado. Allá está totalmente extinto, esto no lo uso hace 40 días, como se llamaba. Acá sigue. Tremendo, no, en serio, me había desacostumbrado a andar con barbijo y todo. Qué horrible, ¿no? Porque en Argentina ya está prohibido en la calle. Eso era algo que estaba muy contento. Ahora, bueno, no todo es hermoso, pero vamos a compensar porque vamos a comer ceviche. Así que vamos a compensar y va a sobrar, o sea, porque vamos a dar mucho mejor. Muy hermoso caminar nuevamente por las calles de Lima, reencontrarme con ese paisaje tan particular, con esos colores, con ese cielo gris, es cierto, pero con el menú marino. Ay, 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 hay mucha carne en Argentina, mucha carne, pero el pescadito crudo, papá, el cevichazo, allá no se consigue. Siguen las restricciones bastante duras y la generosidad peruana. Vos pedís un ceviche y te traen el limón, la canchita, el picante, la sopita, el primero. Esto es un lujo, es la generosidad del cocinero peruano. Siempre te va a dar un extra, siempre te va a dar más. La sopita no estaba ni anotada en el menú, yo ni sabía que te la daban, pero adoro, esto es pura peruanidad. Miren lo que es eso. Gente, regocíjense. Les pido disculpas, sinceramente, si están comiendo un pancito con manteca. De verdad me disculpo, pero yo tengo suerte. Hoy me toca gozar con la comida más rica del mundo. Eso dicen los que saben, que es la comida más rica del mundo, la más deliciosa, la que tiene más sazón. Con el limoncito este que queda tan rico, 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 rico. Cuidado, dale, dale, Hugo, dale. Gozalo, 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 gozalo. ¿Cómo que no? Esto es para disfrutar. Cada bocanada, cada pedacito es magia pura, amigos. La comida peruana realmente es una de las cosas que más extraño cuando me voy de este país. ¿Qué quieren que les diga? Es maravilloso. Yo, ¿me podría llevar la comida peruana a Argentina? Si me llevo y mi novia ya no vuelvo. Mi sombrerito, ¿no? ¿Qué tal sombrero, Mili? Está más liso para la playa. Ah, Hugo entraba y salía del aeropuerto Jorge Chávez, nada más. Me voy a conseguir un. Me voy a alquilar un cuarto acá. Yo agradezco, gente. Me siento un privilegiado yendo y viniendo para todos lados. Siempre a tierras bonitas, siempre a sitios generosos, con personas muy lindas que conozco en cada destino. Y el de hoy no es la excepción. Pasó, se acabó la pandemia, Hugo no para de viajar. Bueno, amigos, vida de artista, vida de artista. ¿Qué va a hacer? Estamos mucho en el aeropuerto. Eso, de eso se trata, tener un canal de viajes. Y bueno, nos estamos yendo a un nuevo destino, esta vez con mi amada, con mi querida. Vamos a un lugar muy hermoso del Perú. Espero que nos acompañen en esta nueva aventura. Voy a estar grabando nuevamente videos aquí, en este Perú hermoso, rico, rico. Y vamos a estar yendo a nuevos lugares que no conozco. Vamos a estar buscando nuevas historias, nuevas aventuras, como siempre. Así que espero que me acompañen. Toda la gente que está acá, la gente que plinea, la gente que es miembro, la gente que es colaboradora, genios, genios del mundo, mecenas, campeones, queridos, familia. A ellos les agradezco un montón y a todos los demás, a los que ponen me gusta, a los que ponen comentarios, a los que ponen seguir, compartir, a ellos también, todo mi corazón, gracias gente. Espero que me acompañen en todas las aventuras que quedan de QPA. Vamos. Y el destino de hoy, la aventura esta es riquísima, un lugar con mucho calor, allá donde la patria peruana comienza. El norte, norte, el punto más alejado hacia arriba en el mapa, la riquísima tierra de Tumbes, con su sencillez, con su calor típico y esas palmeritas, ese verde que también se empieza a ver, y la brisa marina, por supuesto, porque estamos en las tierras de las playas más lindas del Perú. ¿Qué pasó con la elegancia, Mili? Porque veníamos en avión, todo, de repente estamos en combi. ¿Qué pasó? Bueno, hay que adaptarse.
Hay que ahorrar, ¿no? Estamos... Ay, está bien, hay que ahorrar, son momentos difíciles. Las misias no son las únicas que ahorran. No son las únicas que chaman. Ya, vinimos en avión en oferta de Lata, después un taxi VIP hasta Tumbes. Y ahora hasta Punta Sal 10 soles, lo más barato, el viaje más largo 10 soles. Un regalo con toda la people, vamos. Claro, vamos con la people. Súper cómodos acá. No sé si tu primera vez en combi, Lima. No, no te pases. Mira, pero ¿por qué caminándose en medio de la ruta, perdidos? O sea, ¿qué es esto? Dice, a un kilómetro, punto. No. Estás echando donde vamos, no tenías que echar. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Yo ya soy una estrella, no estoy para caminar en el medio de la ruta, así, ay, perdido. Vamos. Mira, cargando todo. ¡Taxi! Ay, qué diva. ¿Cómo que caminar? ¿Cómo que me haces ahorrar 5 soles en caminar? ¿Qué es esto? No seas diva, camina, por favor. ¿Qué es la indigencia? Vamos. ¿La indigencia? No. Así no se trata una estrella, ¿eh? Así no se trata. Anda nadie, ¿eh? Viste, nos van a secuestrar. Cuando sos bienvenido, esto es cuando te dan la bienvenida a un lugar. Claro, ¿por qué vinimos al peor Airbnb de todo el Perú? Tú lo alquilaste, no te hagas la víctima. Vos lo alquilaste. Tú lo alquilaste. Vos me estás trayendo. ¿Quién trae el teléfono y va guiando? ¿Quién es peruano acá? Ya, gente, mire. Qué lujazo, ¿eh? Buenísimo. Costó un poquito llegar. Mili la quedó en el camino. Creo que necesito otra novia porque Mili la quedó, no sé, desapareció. Pero yo llegué, lo bueno que yo llegué y la vista está muy buena. El sitio que nos alquilamos, el alojamiento, bueno, un poquito costoso. Le voy a decir que no es barato venir a este lugar, pero miren qué lindo. Tenemos nuestra propia pileta, una vista maravillosa, unas escalinatas prácticamente privadas y algo de vegetación que no es poco, porque este lugar es bastante, bastante sequito. Les voy a decir que es un lugar donde hace mucho calor, el sol abraza fuertemente y tiene un encanto también el lugar, una sencillez muy, muy linda. Nos estamos acercando al mar, ese lugar tan preciado que venimos a ver. Mírenlo, ahí está, ya saboreo ese celeste, ese verde turquesa, una arenita muy rica y mírenlo, el viejo y querido. El amigo más grande que tengo, el mar. Nos vemos pronto en otro video. Abrazos.